población cubana se desarrolla más o menos a saltos respondiendo a la agresión de los poderes imperiales. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. En mi país, qué tibieza. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer.